iglesia del 2016. A este hombre, hijo de Dios, le practicó liberación hace 10 días. Fue totalmente libre. Pero cometió errores. Errores. Yo le digo errores infantiles. Errores infantiles. Y yo otra vez demonizado. Cuéntele de propios labios, hermano, a la gente, ¿qué pasó? Yo, la verdad, yo vine el día jueves y toqué a mi esposa y hice el amor como no debía de ser. Explícate. Hice el amor oral. Oral. Ajá. Sexo oral. ¿Y tú no sabes que era pecado? Cuéntale a la gente. Y la verdad, pues yo pensaba que no era pecado porque, digo, es mi esposa, yo la puedo tocar, ¿verdad? Pero al yo sentir la diferencia el día de ayer, viernes, como el pánico volvió a mi vida y todo eso volvió a mi vida, sentí que eso fue una puerta muy grande para que entraran de nuevo los demonios a mi vida. Es que es algo que, estoy pensando yo, no pensando, lo que estoy viendo es que los demonios de una u otra forma vienen a castigar el pecado que la persona cometió. Dios los usa, incluso en la palabra, en la parte del perdón, Dios Jesús mismo puso eso, en donde Dios le manda, el Padre le envía, son torturadores. Cuando la persona no perdonaba, no perdona ya. Entonces, esos torturadores para mí que es un demonio ya. Entonces, estos demonios hacen el trabajo de eso. O sea, pecas, ofendes al Señor. Bueno, aquí estoy yo, güey. Es una cosa infantil lo que tú acabas de hacer. Amén. Infantil. Dios creó todo perfecto. Cada órgano, miembro de nuestro cuerpo tiene su función específica. Específica. Dios nunca puso la boca para hacer el sexo. Nunca. O sea, aberración. La boca es para comer los alimentos. Uh-huh. Bueno, eso les explico lo que ven en este video. Porque ya yo te lo había dicho antes de ti. Amén. Te dije también, adquiere los libros. Tú vives aquí en Estados Unidos. $40 en Estados Unidos no es nada. Te aseguro que tú sales con tu esposa a comer aquí en la esquina y te gastas más hasta de $50, que eso lo hago aquí yo. Salgo por ahí, cualquier una tanqueada, un carro aquí, tanquear el carro, vale $50, $40. Te voy a hacer comprar los libros, porque en los libros todo se explica. No estoy forzando a comprar los libros, sino que es que son cosas que ya están dichas. Incluso en la conferencia los hablo, en los libros lo digo, todo para que la gente... Ahora lo que hace es trabajar extra. Entonces, hoy se llama horas extra. Hoy es sábado, casi los sábados no hago, porque los sábados me toca hacer la conferencia. Y como tú ves, me toca arreglar todas las cosas ahí, porque hay que editar un poco de cosas ahí. Es más, mi esposa, que es un único tiempo con mis hijos, por esto aquí ya, que no estoy pecando ahí. Hermano, las cosas, Dios las hizo perfectas. Amén, hermano. La práctica de liberación ahí, ¿ok? Amén. Pero mucho ojo con eso, hermano. Ok. Señor, perdóname, mi rey. Ya. Ahora ven, pide perdón por el pecado en sí. Amén. Di, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lo que hice fue ofenderte a ti. Lo que hice es ofenderte a ti. Porque supuestamente yo no sabía, pero eso no es excusa, Señor. Porque supuestamente yo no sabía, pero eso no es excusa, Señor. Eso lo hace la gente cuando no conoce de ti, cuando está en el mundo. Eso lo hace la gente que está en el mundo. Eso nosotros antes lo hacíamos. Eso antes lo hacíamos. Por ahora somos nueva criatura y nosotros no podemos hacer nada de esas cosas aberrantes que te ofenden a ti, Jesucristo. Ahora somos nueva criatura y esas son cosas errantes que no podemos hacer, cosas que te ofenden a ti, Jesucristo. Hace unos días atrás, Señor, hiciste una gran obra conmigo y me liberaste de esos demonios. Hace un día atrás hiciste una gran obra y me liberaste de estos demonios. Pero yo, en vez de mantener esa liberación, cometí un tremendo error y te ofendí, Jesús.
pero yo mantenía esa liberación, pero te ofendí, cometí ese gran error y te ofendí, Jesús. Te confieso ese pecado, te pido que me perdones y me aparto ese pecado para siempre, Señor. Y como ese es un pecado, te pido que me perdones y me apartes de ese pecado para siempre, Señor. Me aparto de ese pecado para siempre, yo. Me aparto de ese pecado para siempre, Señor. Gracias, Jesús, por perdonarme. Gracias, Jesús, por perdonarme. Lo acepto. Lo acepto. Y también perdona también a mi esposa, porque siendo cristiana también permite esas cosas. Y también perdona a mi esposa, porque siendo cristiana permite esas cosas. Aunque el culpable soy yo, porque soy yo debo ser el ejemplo en mi casa. Aunque el culpable soy yo, porque yo debo de ser el ejemplo en mi casa. Debo ser luz en este mundo de tinieblas. Tengo que ser luz en este mundo de tinieblas. Y te he ofendido, Jesucristo. Y yo sé que te he ofendido, Jesucristo. Estoy arrepentido. Estoy arrepentido. A ver, díselo. Estoy arrepentido. Estoy arrepentido, Señor, por lo que yo hice, Padre. El día de hace 2 días, Señor. Te ofendí muy mal. No sabía, pero ahora lo sé, que es un pecado muy grande y que abre puertas y que han entrado demonios, Señor, porque yo le di autoridad. Me arrepiento de corazón, Señor, y te pido perdón por ese pecado que cometí. Ok. Que okay, comenzar ya. Padre, comienza esta liberación, Señor, y que cosa el pecado, Señor. Esa cosa que arrastramos del mundo, o sea, acá, que somos una criatura, pero todavía hay gente así diciendo las todas cosas del mundo, Señor. Cuéntese, buen hermano, que tenemos que comenzar libre, comenzar arrepentido, Señor. Pero no creo que nunca más va a hacer ese pecado o la gente que vea esta liberación, Señor. ¿Tú estás con quién ahí? ¿Tu esposa? ¿Ah? No, ella no está, está en el baño. Ok. Uh-huh. Bien, cierra los ojos ahí, pues. Ok. Ok, en nombre de Jesucristo. Le hablo al demonio que entró a este hombre ahí. Te hablo en el nombre de Jesucristo. Demonio, de hecho, demonio, no que te dé la razón a ti, pero... Bueno, en parte doy la razón. Entraste ahí porque este hombre abrió la puerta. Este hombre ofendió al Señor. Ofendió al Señor. Y lógicamente tú volviste, otra vez volviste. O demonios diferentes entraron a este hombre. Tú conoces bien la palabra de demonio. Demonio, tú conoces muy bien la palabra de Dios. Muy bien la palabra de Dios. Y sabe que eso es lo que este hombre hizo, ofendió al Señor. Ofendió al Señor. De hecho, demonio, lo más seguro que usted también tiene demonio en la esposa. Tienen demonio en la esposa también ustedes. E hicieron que este hombre pecara. Bueno, no estoy buscando justificación, demonio. Pero toma, era una puerta para entrar a ustedes. Sé que volvió tal demonio de lujuria ahí. Miedo, todos esos demonios volvieron ahí. Les hablo a todos ustedes en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, demonio. ¿Esto me ofendió al Señor, correcto, demonio? ¿Lo ofendió? Sí. ¿Lo ofendió? Sí. ¿Cuántos demonios, cuenten demonios a la gente, cuántos demonios entraron ustedes ahí? ¿Cuántos entraron de ese acto pecaminoso? Muchos. ¿Muchos cuántos? Dile a la gente cuántos entraron ahí. 10 demonios. De los nombres.
lujuria, lascivia, muerte, miedo, temor, pánico. El equipo completo. Sí. Equipo completo. Tremendo. De hecho, la esposa también tiene también demonio, ¿no? Sí. ¿Tiene cuánto la esposa? Muchos. Creo que tiene mucho más que este hombre, porque la esposa nunca ha sido liberada. Uh-huh. Ok, demonios. Bien, tú sabes que tú me estás arrepentido, ¿no? No creo que tú me nunca más va a ofender al Señor en ese pecado. Sí. Tú me estás arrepentido. Si se arrepintió, ustedes saben ya que este hombre ya lo que Dios quería que se arrepintiera y de hecho se arrepintió y ya el trabajo de ustedes se acabó en este hombre. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Sí. Recojan todo esto, hombre, que todo, ¿ok? Todo lo que entraron ahí salen de él para siempre, en el nombre de Jesús. ¿Está claro? Todos. Nunca jamás vuelvan a entrar este hombre en el nombre de Jesucristo. Justamente ahora. Justamente ahora. Bueno, se fueron todos ya. ¿Quién queda ahí? No queremos. ¿Cómo? No queremos. ¿No quieren qué? Irnos. Ahora aquí la orden, ¿cuántos se fueron? No. ¿Cuántos? Estamos todos. Están todos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se quieren ir? No, de hecho no se quieren ir. Pero ¿cuál es la? Yo sé que tú no se quieren ir. Pero eso no tiene nada que ver con querer o no querer. Es lo que diga la palabra de Dios. De hecho, ustedes entraron ahí porque tú me pecó, ofendió al Señor. ¿Lo entienden? Sí. ¿Ya saben lo que ustedes tienen que hacer ahora? Irnos. Así es. Para siempre. En el nombre de Jesús. Salen todos de ahí. Todos. Nunca más vuelva a entrar este hombre en el nombre de Jesucristo. Va a estar libre ya. Señor de Jesús, me queda libre ahora. Gracias, Jesús. Perdón, Señor, tú eres tan santo. Tú eres santo, santo. Lo que en este video, cuídense. No ofendan al Señor. No ofendan al Señor. El Señor no se lo merece, el Señor nos ama. Y hay consecuencias. Consecuencias. Pues consecuencias. Gracias a eso que tú me enseñaste. Ahora nosotros pedimos perdón, nos perdonas enseguida, Señor. Nos perdonas enseguida, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por liberarte a este hombre otra vez, Señor. Totalmente.
el temor, lujuria, lascivia, todos ahí, en el nombre de Jesús, todos. Salen todos los reinos, todos, sin hacerle ningún daño a este hombre, en el nombre de Jesús. Sin hacerle ningún daño. En el nombre de Jesucristo. Y no lo persigan más. En el nombre de Jesús, le prohíbo que lo persigan más a este hombre. En el nombre de Jesucristo, me calibre y sano. Toda y todos, en nombre de Jesús. Todo. Todos, rápido, rápido. Son 10 de uno, pero saben, rápido. En nombre de Jesús, rápido. Rápido. No. El drought se acabó en este hombre, se acabó. No. Se acabó. Se acabó. Conocer la verdad será libre. Todo se acabó rápido. Nombre de Jesús, rápido. Bueno, ya fue perdonado. Bueno, ya fue perdonado. Misericordia de Dios alcanzó a este hombre. Usted no puede quedarse en este hombre. ¿Quién sigue todavía ahí? ¿Están yendo, están todos yendo? Todos, ¿ok? Todos. En el nombre de Jesús son todos de ahí. No lo voy a matar. Tú sabes que eso no puedes hacer. Nada. Sin hacer ningún daño a este hombre en el nombre de Jesús. Fuera de muerte, para el Señor muerte. Para siempre hay muerte, en nombre de Jesús. Recuento su reino ahí, en nombre de Jesús. ¿Te están todos yendo? Rápido. ¿Cómo? Todos de ahí. Tú me estás libre ahora. En nombre de Jesús, me queda libre ahora. Todo se acabó. 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 Todos, y uno solo se queda. Todo de ahí. ¿Quién está ahí? ¿Te estás yendo?
¿Sí o no? Furia, pelea, enojo, también contigo. Soy pánico. ¿Qué pánico? Okay, pánico. Pánico, ¿qué okay, pánico? También contigo pánico, ¿eh? ¿Está claro? No, no. Pánico. Pánico. No. Escucha, pánico. Sin hacer ningún espectáculo, pánico. Número de eso, orden, pánico. No. Pánico, orden. Pánico, orden. Número de eso, orden. Pánico. No. Pánico. Escúchame, pánico. No. Pánico, escúchame en nombre de Jesucristo. No. Pánico, ¿esto me fue perdonado? Sí, no fue perdonado, pánico. Pánico, ¿esto me fue perdonado? Sí, no fue perdonado. No. ¿No fue perdonado? No. Pánico. No. Pánico, ¿él le pidió perdón a Dios? No. Pánico, ¿él le pidió perdón a Dios? ¿Te acabo de decir? Pánico. ¿No? ¿No le pido perdón por el pecado, pánico? Nombre de Jesús, escúchame en pánico. Pánico, escúchame en nombre de Jesús. ¡No! Oh. O sea que... Escúchame. ¡No! Escúchame. ¿Qué pecado fue, pánico? ¿Qué pecado fue? Pánico, ¿qué pecado fue, pánico? ¡No! Pánico, ¿qué pecado fue? ¡Sabe! Oh, el de que hizo sexo con la mujer, ¿no? ¡Sí! Okay, así es. Él ofendió al Señor. Entiendo, ofendió al Señor. ¡No! Pero tú sabes, tú oíste que este hombre le pidió perdón por el pecado de ese Dios. Tú lo oíste. Tú lo oíste. ¡Sí! Ok. Y ya Jesús lo perdonó. Ya lo perdonó. Quiere decir que el trabajo tuyo se acabó en este hombre. Tú lo sabes. ¡No! Tienes que irte de ahí. No hay opción. No para quiero. Siempre. ¡No quiero! Yo sé que no quieres. Yo sé que no quieres, pero eso no depende de ti. Es lo que diga la palabra de Dios. ¿Jesús lo perdonó o no lo perdonó? Lo perdonó, así es. Para siempre. Te expulso en el nombre de Jesús y ahí para siempre. Fuera para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesús. Para siempre. En el nombre de Jesús. Para siempre. Todo se acabó. Todo se acabó. Me cae libre ahora en nombre de Jesús, libre. Se acabó todo. Todo se acabó. Eres libre. En nombre de Jesús, eres libre, ya se acabó todo. Todo se acabó. No vuelves a pecar nunca jamás, sobre todo en esa área. No vas a pecar más. Estás libre. No, pero estás libre ya, todo se acabó. Pero en este video, ojo con el pecado. Ojo con el pecado. El pecado, el pecado, el pecado, el pecado. Ojo con el pecado. Métase bien la palabra de Dios para que pequen menos. No cometen errores. Vienen a este hombre que es lo que acaba de pasar ahora. El hombre había sido libre, pero corrió la puerta del asunto. Hace eso. Aunque sea la esposa, no puede hacer cosas del mundo en las cosas. Trae las cosas demoníacas, cosas inmundas para la casa o no. ¿Ves que un acto de supuesto delicia? Supuesto delicia lo consecuencias que trae. Amén. El pecado, hermano, para eso Jesús vino, hermano. Para eso vino. Amén, hermano. ¿Qué tal? Ay, ya mejor.
¿Mejor? Mi hermano, mejor, gracias. Y gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Porque ha tenido mucha misericordia de mí, de la humanidad, de todos nosotros. Porque ha tenido misericordia de mí, de la humanidad, de todos nosotros. Gracias, Señor Jesús. Tremendo, ¿no? Sí. Un mensaje a la gente que ve este video. Que se cuide mucho de no pecar. Y pues que no le abran puertas al enemigo, porque en realidad vuelven de nuevo los espíritus. Mucho cuidado, hermano. Amén. Toda la sexual esa de que hacer sexo a la oral, esas cosas. Eso no es permitido, una cosa del Señor. Él es santo. Él es santo, hermano. ¿Va, hermano? Amén, hermano. Camonero 16 del 2016. La 1:16 p.m. aquí en Seattle, Washington. Hermano, está en California. Bueno, acá te bien, ¿ok? Amén, amén. Gracias. Ya pasé tus actividades ahí. Muestra ese video a tu esposa también. Ok, ok. Voy a colocar este video en internet, ¿correcto? ¿La coloco? Sí, sí, colócalo. Ok, bien. Bueno, Dios te bendiga. Cualquier cosa avisa, hermano, ¿ok? Ok, hermano, muchas gracias. Bendiciones. Hermano, no vuelvas a esa cosa, hermano. Amén. Métete en la palabra de Dios realmente, hermano. Sí, ahora sí, ya sé. Sí, Pablo lo dice claramente ahí, hermano. Ok. Lo dice la palabra de Dios claramente, la palabra de Dios dice claramente esa parte. Nada. Eso es lo que practicaba en Sodoma, con Gomorra, todo ese cuento. Uh-huh. Claro. Bueno, te hagan este video, hermanos, aquí, así que ojo, ojo, ojo.